Buenas tardes, maestros, maestras, estudiantes y a las organizaciones convocadas en este domingo primero de mayo de 2022, día en que se conmemora el Internacional de los Trabajadores del Movimiento Mundial Obrero. Recorriendo las calles de Tuxtla Gutiérrez, desde la expuente Matumaxá hasta este parque central, en homenaje y remembranza a los mártires de Chicago, que en 1886 y años atrás, las y los obreros lucharon férreamente por la jornada laboral de 8 horas, hasta haberla conseguido a costa de luto y la sangre de muchos obreros y dirigentes sindicales. La explotación, el maltrato laboral y la falta de cumplimiento en los derechos adquiridos laborales a lo largo de la historia nos trae también a todos nosotros, los socios del Conejo Bus, a continuar denunciando estos hechos, como a nosotros, los socios y dueños legales verdaderos de la ruta 1, Avenida Central, y ruta 2, Calle Central. El gobierno no ha resuelto de fondo nuestra problemática. Les informamos que nos citaron el pasado día martes 26 de abril del presente año a una reunión con el subsecretario de gobierno del estado de Chiapas, y después de escucharnos ha quedado el compromiso formal de instalarse lo más pronto posible una mesa resolutiva donde estén las autoridades de las dependencias involucradas para la solución del conflicto que hoy nos mantiene a más de 2 meses en plantón indefinido en este parque central de la hermosa capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, soportando los grandes calores, ventarrones y las lluvias que han empezado, sin dejarnos adentrar por las inclemencias del tiempo. Menos nos dejaremos de las autoridades del gobierno y del transporte, que siguen sin responder al pago de los 29 meses que adeudan ya a la reintegración oficial a las rutas 1, Avenida Central, y ruta 2, Calle Central de esta ciudad. Por todo lo que seguimos padeciendo ante la falta de injusticia, de reconocimiento de nuestros derechos legales y jurídicos, no daremos marcha atrás, por lo que seguiremos en